Estoy poniéndolas por orden, ¿vale? Vale, estamos en orden ya. Vale, ahora mismo tengo por orden. Tengo una cuenta nivel 60, nivel 101, 127, 134, 156, 221, 324. Uf. Vale, voy a poner un segundo. ¿Tengo eso puesto? Sí, voy a poner la cuenta de esta gente. Voy a poner la cuenta de. Mi cuenta clon. Ahí te lo juro, tenía. Es que era todo, todo, todo. Tenía los élites, tenía todos los élites, todo. De hecho, no sé si tengo todavía créditos R6 ahí. Puede que algo tenga. Vale, un segundito, voy a quitar esto. Guau, fíjate. Llevo tanto sin utilizarla que no tenía ni la amplificación puesta, tú de nada. O sea, dejé de jugar en esta cuenta antes de que quitaran la verificación. O sea, antes de que pusieran la verificación. Mira, sabía entrar. Vamos a entrar, gente, vamos a entrar. Vamos a entrar, tío. Me voy a meterme en mi cuenta clon, ¿vale? Que es esta de aquí. Fíjate, esta. Que esta es con la que más jugaba antiguamente, ¿sabes? Fíjate. Top 8, ahí. Buah, mira, tío. Desde Void Edge no la toco, tú. Void Edge fue la última. Estamos en el juego, estamos entrando. La cuenta de narco. Esta es mía. Pero me dijo que. Porque le venía a una cuenta. Bueno, a ver, mira, os cuento la historia, ¿vale? Ya la cuento. A Narco, por toxicidad, le iban a banear una cuenta, ¿vale? Pero pues como tiene muchos contactos en Ubi, ¿vale? Le dijeron, ¿vale? Dice Narco, tenemos que banearte una cuenta. Dice, si no es esta, o sea, si no es esa cuenta con la que has dicho eso, tenemos que banearte otra por portal. Y le dio una cuenta suya. Y le dejé yo otra. Para que veáis, gente, los contactos. Literal, ¿eh? Le iban a banear una cuenta, pero al tener tantos contactos, porque es que el Narco es muy, muy tóxico, muy tóxico. A ver. Entro a mi cuenta después de muchos años. A mi antigua cuenta. Esta es con la que utilizaba yo para grabar, gente. Mira, apenas tengo créditos R6. Esta te lo digo, era una cuenta clon, ¿eh? Mira, también tengo Alpha Packs y todo, tú. Fíjate. Ah, tengo hasta Alpha Packs y todo, qué cojones, tío. Mira, esta es la que utilizaba antiguamente para grabar, ¿vale? Ahí no me deja ponerlo. Bueno, tengo para aquí todo esto mal puesto, ¿verdad? Sí, sé que sí. Míralo, el campo visual. Los hercios, amigos, subidme los hercios. Subidme, papá, subidme los hercios. Ahí tenemos. Vale, ya veo todo mucho mejor. Tengo que meter el brillo que está al 57, es el que utilizo ahora. Perfecto. Y ya esto. Tranquilamente. Vale, a ver los agentes. A ver hasta dónde jugué. Te digo, aquí tenía set de Pro Ligas, tenía élites, tenía todo hasta el momento, ¿eh? Pero claro, pues tengo todo. Tengo todo. ¿Cómo es posible? No es posible, gente, que tenga todo. No es posible, gente. No es posible que tenga todo, ¿eh? Te lo juro, no es posible. Sea, te lo juro, llevo comprando. O sea, perdón, llevo sin entrar en esta cuenta desde Void Edge. Void Edge, que Void Edge fue hace. Vale, fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, perdón, antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 temporadas. Llevo 2 años, gente, sin entrar a esta cuenta. 2 años. Imposible que tenga esto. ¿Qué cojones? Mira, vamos a ponerle tema élites. Porque élites tengo. Mira, voy a poner simplemente los fondos, ¿vale? Para saber simplemente que tenemos el élite como tal. Vale, vamos a ver los élites que tengo porque sé, lo he dicho. Sé que tengo gran mayoría de ellos. Mira, aquí, fíjate, claro, este no estaba. Tengo el de. Claro, el de otro de aquí. Esta era una cuenta clon que yo utilizaba para grabar, ¿vale? Para, por ejemplo, que quería jugar y hacer un poco el imbécil sin que afectara a mi cuenta principal, pues jugaba con esta, ¿vale? Para que no. Hostia, montaña, ¿sabes? A ver, fíjate esto. ¡Ay! ¿Lo tengo? Ah, sí, vale, sí. Pasa que me lo pone diferente. Fondo de tarjeta. Vamos a ver hasta cuándo, ¿vale? En principio debería tener todos los élites hasta Void Edge. Es que te digo, es que es una cuenta. Yo. ¿Qué cojones? Este no lo tengo, ¿verdad? No, este no lo tengo. El de abajo no lo tengo. Voy a ir con Blaspir. Blaspir diría que sí. Porque es de los primeros, exactamente. Capitasao. Vale, este no lo tengo porque lo hice abajo. Ivana tampoco lo tengo. Perdón. Ivana, Jackal, este tampoco diría. Claro, voy a tener todos los élites. Este no tiene élite. Sofía. Sofía tampoco. Te lo tiene. Sí lo tiene, pero no lo tengo. Lion no voy a tenerlo aquí. Y aquí ya está. Creo que no voy a tener aquí ninguno más. Claro, es que tenía todos los élites hasta el momento. El por qué tenía los élites aquí. ¿Por qué malgastaba el dinero o los créditos R6 aquí en esta cuenta? Si era una cuenta clon como tal. Gente, yo antiguamente, cuando yo jugaba con esta cuenta. Yo patrocinaba créditos R6, ¿vale? De páginas externas, ¿vale? Además tenía, era muy amigo del dueño, ¿vale? Pero muy amigo, ¿vale? Del nivel de hablarme hace unos meses, decirme, hola, ¿qué tal? Que sepas que no me he olvidado de ti, tal y cual.
Vamos a intentar hacer todo esto. Mira a ver si te deja comprar aquí. Te banearía en bla bla bla. Intenté. Me banearon o algo así. Y se lo comenté. Y dice, vale, no pasa nada, no sé cuánto. Y de hecho, cuando nosotros rompimos relaciones, por así decirlo, él me comentó y me dijo, oye, Caramelo, todo esto en inglés, ¿vale? Él era chino, me hablaba a mí en inglés. Yo le contaba también en inglés tal y cual. Y me lo dijo, dice, Caramelo, está viendo ahora problemas tal y cual. Por tu reputación a la nuestra, vamos a dejar por aquí este negocio tal y cual. O este acuerdo comercial. Y te digo súper bien, porque si llega a ser otro de estos que, bueno, pues yo te pago, tú sigues anunciándolo y me da igual que banear a la gente, porque la gente sigue comprando, ¿vale? Pero no, el tío era bastante legal en ese aspecto. Y te digo, era muy, muy buena gente. Y os lo juro, me regalaba créditos literalmente. O sea, no quiero comparar, pero voy a hacerlo, la verdad. Ubisoft, por ejemplo. Y esto obviamente no va a malas con Ubisoft. La verdad es que Ubisoft siempre me ha tratado bastante bien, la verdad. ¿Puede haberme tratado mejor? Bueno, siempre se puede tratar a alguien mejor, la verdad. Pero, por ejemplo, este señor, ¿vale? Bueno, Ubisoft me daba a lo mejor, yo qué sé, me podía dar, vamos a poner 6.000 créditos, o vamos a poner 8.000 créditos la temporada que más me ha dado, ¿vale? 8.000 créditos, ¿vale? 8.000. Este muchacho, o este hombre, este señor, ¿vale? No era coña, cada vez que me daba créditos, me daba en tandas de 25.000, 50.000, ¿vale? Tal cual, me daba 25.000, 50.000 créditos. ¿Qué pasa? Yo con la cuenta principal llegué a tener 100 y pico mil créditos de R6. ¿Qué es lo que hice? Me empecé a comprar toda la tienda, vi que se me estaban acabando y dije, paso. Diga, no, quiero gastarme más. Y como ya tenía todo comprado a la cuenta principal, cada vez que me quería, literalmente todas las semanas me daba, me decía, oye, ¿quieres más crédito? Digo, vale, perfecto. Yo le daba otras cuentas, le metía, porque eso, digamos, tú dabas la cuenta, te metía los créditos porque los compraban en otro país tal y cual, y era así, ¿vale? Pues lo que hacía era, le di esta y aquí me metió muchísimos créditos R6, en las otras cuentas más de lo mismo, amo, un porrón, te lo digo. O sea, con este hombre muy, muy bien. O sea, yo no sé cuánto me llegó a dar, pero muchos créditos R6 y por eso tenía tantísimas cosas. Fíjate, vamos a poner también los estos de aquí. Te lo digo, me parece súper raro que tenga los personajes, no, coña, me parece muy raro. Eso no sé por qué es, te lo digo en serio. Tengo todos los personajes y os lo juro, no he entrado aquí en años. Porque para la gente que no lo sepa, yo tengo un disco duro, ¿vale? Que de hecho, ahí lo vais a escuchar. Vale, tengo un disco duro en el cual yo tengo ahí todas las contraseñas de las cuentas de Ubisoft, ¿vale? Eso siempre tengo desconectado tal y cual. Y yo puedo literalmente conectarme a esta cuenta 2 años como mínimo. O sea, 2 años, tío. Que cómo es posible que tenga todos los... ¿Este sí que lo voy a tener? Vale, ¿cómo es posible que tenga todos los personajes? Es que no le encuentro sentido, gente. ¿Alguien tiene alguna explicación para eso? Te lo juro, no me parece normal, ¿eh? No es coña. No, no, o sea, no es coña. No es que haya entrado y quiera hacer tal para un vídeo. No, 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 te lo juro. Que no lo he hecho nunca, ¿eh? Es rarísimo, tío. Vale, este no lo tengo. Mira, tampoco. Lesion tampoco. Vale, tampoco. Pero te, muchísimas gracias a Lucas. Grande, Lucas. Muchas gracias por su suscripción. Pero estamos haciendo todo esto en directo. Alabay no tiene, ¿no? No, no tiene. Vale, ya por aquí no va a tener ninguno. Vale, yo por aquí no va a tener ninguno. A ver. Ya tenemos todos estos. Claro, de hace 2 años, pues no había salido más en aquel momento. Y aquí esto. Joder, que no. ¿Comprarías el JR Pass? Pero, gente, si es que estos personajes eran por Battle Pass, tío. O sea, estos personajes son por Battle Pass. ¿Sabes? Que estos ya vinieron con Battle Pass. Y estos son de JR Pass. Pero que es imposible que yo deje esta cuenta en Void Edge. Void Edge era. Hemos dicho. Yana, ¿dónde está Yana? Aquí. Según esto, aquí. ¿Vale? Según esto, ¿vale? Que es la última. Según estadísticas, que es lo que yo recuerdo, ¿vale? Y esto fue hace 2 años. Jugué hasta aquí, pero que no tiene sentido. Dice, no, es que igual tienes el JR Pass de ese año. Ya, y todo esto, ¿qué pasa? ¿Sabes? Si es de hace 2 años, no puedo tener el JR Pass del año 5 o del año 6. ¿Sabes? No tiene sentido. ¿Y si han estado usando tu cuenta? No, porque es nivel bastante bajito, ¿sabes? Y de hecho, por temas estadísticas, mira, vamos a verlo si quieres por aquí. Era esta de aquí, ¿vale? Aquí podemos ver todo. Obviamente no se pueden ver en la última partida que has hecho, ¿vale? Porque... Bueno, pues porque no, la verdad. No sabe nada. Porque esto creo que se actualiza cada temporada de cositas así. Pero mirad esto. En Void Edge, mirad esto. La última vez que yo como tal jugué aquí. Según esto, según esto. En Void Edge. No tiene sentido, tío. Puede ser que Ubi te los diera. Ya, pero es que puede ser. Puede ser la razón más viable es que me los diera Ubi. Ahora, ¿el por qué? Porque esta cuenta, si os dais cuenta, esta cuenta se llamaba exactamente igual que la principal. La principal era ninja.caramelo. Pero esta tenía el truquito de que la primera I de ninja era una L. Una L minúscula. Vale, entonces... Así para como, pues eso, simplemente para clonarla como tal, ¿vale? Ubi me estaría dando cosas aquí. Pues no lo sé, la verdad. Yo, igualmente encantado, ¿eh? A ver la tienda. Claro, es que a ver qué skins tengo aquí, tú. Es que tampoco... Hala, y aquí tengo la amarilla, el canario, tío. Claro, que aquí tengo todo, tío. 27.40. Ah, mira, qué poquitos amuletos aquí, tío. Tengo este... El carmesí, qué guapo, tío. Este no lo tengo en la cuenta principal, gente, el amarillo. Qué chulo, gente. Qué guay, te lo juro, después de 2 años, tío, de decir, no me la cuenta. Fíjate, de hecho, aquí tengo una skin. Esta no sé si la tendré la principal. Creo que sí. Zurita...
Negro, negro como el azabache. Claro, estos son los básicos. ¿Ves? Esto ya, claro, esto fue, vino mucho después. Guau, como queda este con el amarillo, tío. Queda guapísimo. Pues joder, qué guapo, tío. Qué chulo. Vale, vamos a ver. Defensor. Yo que jugaré mucho con Smoke, puede ser. A ver, skin que tengo. No sé, tengo 31. Tengo Jaro, tengo la misma esta. Voy a abrir estos alfapas, gente. Vamos a abrir los alfapas de esta a ver qué toca. Ya que no los abro nunca en mi cuenta principal, vamos a abrirla aquí. Ok, vámonos. ¡Ojo! ¿Lo tengo? Nah, no. Ah, sí lo tengo, vale, sí. Lo tenía. ¡Ábrelo, parce, ábrelo! Dice, tal vez el chico que te iba a poner las cosas por parte de Ubi puso una L. No sé, no creo, porque eso hace un copy-pega para no, ¿sabes? Pero es que no sé, es la única razón que entiendo, ¿eh? Vaya mierda, me están tocando. A ver. Esto lo tengo, ¿no? 100%, sí, es lo único que tengo. Es que me encantaba este tipo de skin, tío. A ver este. ¡Hala! Venga y toma, vámonos. Me cago en 10. Muy lo negro, tú, para la IQ. Bueno, para la IQ. Kamehameha. No veas tú, si voy a tener suerdito aquí. El oliva este lo voy a tener 100%, cintura. Pues mira si tengo cositas, no me acordaba, tú. Mira qué chula. ¿Qué? ¡Epa! Otro Black Ice. Ah, este sí lo tengo, ¿verdad? Ah, bueno, qué fuerte. Vamos a abrirlo así más rápido. Este no, la verdad, este no. Qué guapa esta skin, ¿no? Qué chula. Para los franceses, qué mola, tío. Está muy guapa, esa skin. Seguramente, si me acuerdo, me la compro para mi cuenta principal. Para el montaña, ¿vale? Que es con el que más uso, obviamente, la pistola esa. Esta sí la tengo ya, ¿no? Si me han dado antes, me parece. La primera que me han dado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quiero cositas! ¡Quiero cositas! Ese está guapo. Está guapo, está guapo, está guapo. ¡Ojo! ¡Legendario! ¡Madre mierda! ¡Madre mierda me ha tocado, tío! Me quedaba pensando en plan, espérate, digo, esto es legendario, tío. ¡What the fuck, tío! ¡Madre mía, vaya truña! Bueno, bueno, legendario, ¿sabes? Luego igualmente, gente, miraré en el correo de esta cuenta a ver si me pone algún tipo de dato, ¿vale? O incluso si veo las notificaciones de la cuenta, ¿me puede poner si alguien me dio algo? Entiendo que no personajes, pero sí créditos R6 o no sé, tío. Puedo verlo. De hecho, aquí, claro, las estadísticas puedo ver los créditos que se le dieron. Qué feo, tío. Qué feo. ¿Otro Black Eyes? Nah, qué feo, tío. ¡Horribles! ¡Horribles! Pero sí, aquí puedo ver esto, las notificaciones. Está guay. Está chula, está chula, está chula. Ahora con el tema de la personalización de élites. Mira esto. Joder, ya me ha tocado más Black Eye que mi cuenta principal, tú. Cuando hice un opening de 300 alfapas, tú. Esta vez no sale pulsera. A mí no me gusta, personalmente no me gusta. ¿Esta la tengo? No. Ah, sí, la tengo, vale. Venga, puntito. Dame más puntos, perro. Qué fuerte, gente. Lo digo, tengo que hacer un listado, cambiar cositas y tal de las cuentas, porque son un total de 8 cuentas las que tengo y son un total de 3.800 horas que tengo en total en el juego metido entre todas las cuentas. ¿Black Eyes? Esa, ¿la tengo? No la tengo. Para los americanos, qué bonito. Pues creo que la principal no la tengo, ¿eh? Esa, la cuenta principal no la tengo. Vale, creo que quedan poquitos, quedan dos. Venga, vamos allá, vámonos. Me ha tocado tres Black Eyes, ¿eh? Tras 3 en 27, creo que ha sido 30, ¿no? 30 y algo, sí. Nah, el último es una mierda. Vale, a ver. Este lo abro. Paquete Snowball. Vamos a abrirlo. Vamos a ver notificaciones. ¡Eh, tú! Sí, tú, dale like, que aún no te he visto darle like, corre. Eso me parecía, venga, hasta ahora. Muy abajo, a ver si vemos cuando me dieron los créditos. Ay, no. Es que, ¿ves? Tengo todo esto. Qué raro, gente, literalmente todo esto. O sea, todo esto es del día 30, mira, ¿lo estáis viendo? Ay, mira,
Ah, pues me dieron el Gear Pass 5. Qué raro, gente. Ubi me lo dio, puede ser. Es que no recuerdo, gente, que hace 2 años. Es que sabe lo que pasa. Puede ser que yo. Vale, pero puede ser que yo. A ver, puede ser que esto me lo haya dado Ubi. Probablemente porque yo se lo. Porque eso lo he dicho. Vale, ¿por qué? Muchas veces yo me compraba el Gear Pass, ¿vale? Porque de normal el Gear Pass ellos te lo dan el mismo día que sale la temporada. Y a mí me interesaba muchas veces tenerlo antes, ¿vale? O unos días antes, tal y cual. Entonces yo lo que hacía era, me lo compraba para mi cuenta. Y luego cuando ellos me lo daban, le decía que me lo pusieran en esta cuenta. Eso sí puede ser. Pero ahora, si lo tenéis que ha sido Void Edge, lo demás no tiene sentido, ¿sabes? Que esto no lo sé, tío. 23 del 12, estoy viendo fechas, ¿vale? Menos 23 del 12, esto ya es en... Ay, no sale, gente, no sale lo de los créditos R6 que yo he comentado, tío. De hecho, aparece esto. Pero es lo de siempre. Que va, no aparece lo de... Qué pena, tío. Qué pena. Pues está muy guapo, ¿eh? Descubrir aquí todas estas cositas, tío. Pero sí, igualmente, gente, aunque Ubi me diera el Gear Pass 5, tenéis en cuenta que tengo este personaje, que es del año 6. ¿Vale? Tengo estos dos personajes que son de año 6. Y estos personajes ya no se conseguían con Gear Pass. Es sin con pase de año, se consigue con Battle Pass. Y nunca compré los Battle Pass aquí, ni nunca los, ¿sabes? O sea, que nunca jugué como tal para farmear 25.000, ¿sabes? No lo sé, es rarísimo, tío. Tengo todo, tío. ¿Qué cojones? Es rarísimo, tío. Ah, pues a ver si voy a ver. A ver si voy a haber jugado. Pero estoy quedando... No puede ser. Si esto es de hace. Si esto es de hoy. A ver, ¿de qué tal la música? Estoy cojonando, tío. Estás cojonando que esto es de hoy, tío. ¿Qué cojones? Vale, si, mira, si me cojo. No es en ataque. Ah, vale, no. Si, vale, si me cojo una Valquiria y ahora voy a la zona de tal. Vale, es que está mal puesto. Vale, vale. Esto es. Ahora entenderéis por qué. Vale, si me voy ahora mismo aquí, os digo de qué es. Vale, ya he caído. Mira. Si voy justamente a quedarme. Vais a verlo, ¿vale? Ojito. Venga, compañero, tú puedes. Ahí está. Vale, vais a ver de qué es esto. Vale, he visto ese frame de aquí. Pues si nos metemos en el canal principal, vale. Es justamente de hoy, vale, esa miniatura. ¿Qué es lo que ocurre? Me he cagado, tío. Luego ha dicho, vale, no. ¿Qué ocurre? Que según parece, tengo las repeticiones en esta cuenta de mi cuenta principal. ¿El por qué? No lo sé, ¿sabes? No veo el sentido. No, me he cagado, digo. Espera, digo, ¿cómo digo? ¿Cómo que he jugado? Y, igualmente, es que tampoco me sale las cuentas. Porque aquí me dice que he jugado igualadas. Hace. Es que yo en mi cuenta principal no juego desde hace muchas temporadas. Desde hace muchas temporadas. Esto es de hace una semana. ¿Qué cojones? Una igualada. What the fuck. Vale, ¿sabéis? Ya sé cuál es esta. ¿Sabéis qué ha ocurrido? Se han metido todas las repeticiones de todas las partidas que he hecho aquí. Porque esta, ¿sabéis cuál es? La de la vida del cobre. Aquí estaba el muchacho que era español, que empecé a insultar al otro. Mira, ¿ves? Míralo, trueno, el muchacho que. Míralo, ahí está. Yo era. Salor de capo, es el de la vida del cobre. Se han metido todas las repeticiones aquí. ¿Ves? Trueno era el chaval que me conocía, que hablaba así el muchachillo. Y luego estaba Juanito, que se metía mucho con él al principio, diciendo que era retrasado, no sé qué. Y este era el tóxico. Qué fuerte. Me he cagado, tío. Digo, me he cagado. Es que digo, no pueden jugar ranqueza en esta cuenta porque esta cuenta no tiene ni la verificación puesta. O sea, no tiene ningún tipo de seguridad. O sea, tiene contraseña y porque tal, ¿sabes? Pero no tiene nada más. ¿Vale? Joder, me he cagado, tío. Ves que estas son todas de... Fíjate, me ha cogido partidas de la cuenta principal. Me ha cogido partidas de la de cuenta de la vida del cobre, tío. ¿Qué cojones? Súper absurdo, tío. Me he cagado entero. Gente, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿vale? Cuando tengamos el año 7. Vamos a ver qué ocurre si me dan los personajes aquí, ¿vale? Porque te digo, en esta cuenta hace años que no entro. O sea, hace 2 años que no entro. El próximo es el Azami. Vamos a ir a defensa un segundillo. Voy a coger a Valquiria, porque lo mismo tengo aquí. Vamos, como tenga ya aquí la skin esta para ella. No. Digo, anda, digo, como tenga aquí la skin esta de Valquiria del Battle Pass este nuevo. Me corto los huevos, porque no la tengo ni la principal. No. Me he cagado, tío. Me he cagado, tú. Pero bueno, cuando empiece el año 7, me meteré en esta cuenta. A ver si tengo aquí el Battle Pass, o a saber, porque... ¿Te imaginas, tío? Una locura, ¿eh? Qué fuerte, tío.